Para empezar, cuando nosotros tenemos una vida desordenada en cualquier área de nuestra vida, nos vamos a deprimir. Eso también causa depresión, causa ansiedad, causa tristeza, pastor. Se ha visto, no sé si usted, bueno, ha tocado ver en televisión, hay un programa que trata más o menos de esas cosas, de cuando la persona acumula muchas cosas y también cuando tiene un desorden y que no sabe por dónde empezar. La vida de la persona es totalmente algo horrible. Su vida está totalmente destruida, patas para arriba. Entonces, nosotros como seres humanos debemos de tener también un orden, porque Dios lo tuvo. Incluso al crearnos, Él también tuvo un orden, y nosotros lo podemos ver en nuestro cuerpo, para empezar, en nuestro cuerpo. Para empezar, porque todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, órganos, células, ¿qué más? Miembros de nuestro cuerpo, todo juega un conjunto y tiene un orden específico para que precisamente nuestro cuerpo funcione de una manera extraordinaria. Exactamente. No, y nosotros lo vemos ahorita con todas las personas y diferentes tipos de calidad de vida que están llevando. El índice de las personas que más fracasan o personas que están estancadas, que no pueden salir de, como si tal vez de la depresión, tal vez del problema en la familia, es porque ellos no tienen un orden en su vida, porque hay un desorden. Es así como estaba la tierra, desordenada y vacía. Pero ¿qué pasa? Dice que lo primero que el Señor hizo fue la luz. Es lo primero que Él hizo. Y recordemos que la palabra de Dios dice, pastora, en Isaías 61, que Dios habla, dice que levántate y resplandece. Mire qué cosa. Porque cuando el Señor va quitando esas tinieblas, ese desorden de mi vida, ¿qué pasa? La luz del Señor se empieza a reflejar en mi vida. Exactamente. Y reflejándose en mi interior, se empieza a reflejar también en el exterior. Exactamente. En todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que nosotros en esta noche les invitamos a que ya empiece a poner orden en su vida. Tal vez no es en todas las áreas, pero hay una área que tal vez ha descuidado. Puede ser su trabajo, puede ser su economía, porque de repente ahorita que están estas fechas, pastora, a veces la gente gasta, inicia el año endeudados. Por eso le llaman la cuesta de enero. No, es verdad. Sí. ¿Por qué? Pero porque no hay un orden, no hay una buena administración, y nosotros tenemos que aprender a poner ese orden en nuestra vida financiera, nuestra economía, nuestro trabajo. Yo le decía a las personas el domingo que de repente en el trabajo el patrón tal vez no nos corre, no porque no quiera, sino porque no hay nadie más, porque son tal vez personas que siempre llegan tarde, personas que no cuidan los materiales de trabajo, personas que no mantienen limpia su área, que tienen totalmente un desorden. No son personas disciplinadas, no son personas comprometidas, pero a veces el dueño ya no contrata a otra persona porque no hay. Uh-huh. O porque le tiene ya confianza a esa. Pero fíjese una cosa, hay muchas, no estamos generalizando, ¿eh? Hay que decir esto también, no estamos generalizando. Hay personas que tienen una vida ordenada, pero tienen un caos también dentro de ellas mismas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay personas que son ordenadas en alguna cosa, pero son desordenadas en otra. Un ejemplo, a lo mejor son ordenados en el trabajo, pero bien desordenados en la casa. Exactamente. Nosotros vamos a una alabanza, pero ya regresamos en ese momento. Ahí venimos. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4 Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4 Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva.
Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4-Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4-Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4-Life, combina los beneficios de 4-Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien. Construye una vida mejor. Bienvenidos a Revista del Consumidor TV. Cuando el jitomate está a buen precio, podemos aprovechar para hacer puré de tomate condimentado. Es la mejor forma de ahorrar y tenerlo listo para cocinar diferentes platillos. Hoy, en la tecnología doméstica Profeco, aprenderemos a prepararlo. Puré de tomate condimentado. Ingredientes: 1 kilo de tomate maduro, 1 diente de ajo, 1 cuarto de cebolla mediana, 1 cucharada de consomé de pollo en polvo, media cucharadita de sal, 1 cucharada de aceite vegetal comestible, utensilios, 2 frascos de 500 mililitros previamente esterilizados, aplastador, cacerola con capacidad de 3.5 litros, colador, cuchara de cocina, cuchara cafetera, cuchara sopera, cuchillo con filo, licuadora, tabla para picar. Corte el ajo por la mitad y hágale presión para machacarlo. Corte la cebolla en medias lunas. Ponga la cacerola al fuego con el aceite. Una vez que esté caliente, agregue el ajo y la cebolla. Retírelos en cuanto estén ligeramente transparentes y póngalos en el vaso de la licuadora. Corte los tomates en 4 partes y póngalos en el vaso de la licuadora, junto con el ajo y la cebolla. Muélalos hasta que se forme un puré fino. Pase el puré por el colador, ayudándose del aplastador para que queden únicamente las semillas y los fragmentos de piel, vertiéndolos en la cacerola. Ponga la cacerola a fuego vivo, agitando en todo momento con la cuchara para evitar que se pegue en el fondo y se queme. Agregue sal y el consomé de pollo. Cuando se haya consumido una tercera parte, vierta en los frascos y asegure la tapa firmemente. Dé la vuelta al frasco, de manera que la tapa quede sobre la mesa. Deje los frascos en esta posición por 5 minutos. Después, regréselos a su posición normal y déjelos enfriar a temperatura ambiente. Caducidad. Tiene una vida útil de 3 meses. Una vez abierto, consúmase de preferencia antes de una semana. El puré de tomate se debe conservar en la alacena. Al elaborar el puré de tomate con esta tecnología, obtiene un ahorro desde el 15% en comparación con una presentación comercial. Además, que puede variar las cantidades de los ingredientes y así personalizar la conserva. Y si de catsup se trata, vamos a ver con qué se elabora. ¿Tendrá jitomate? Leamos la etiqueta. La información es la base para un consumo saludable. Sin embargo, regularmente el etiquetado de muchos productos no es claro. Por eso, pensando en ti, la edición 513 de la Revista del Consumidor estrena una nueva sección, la etiqueta. Esta nos ayudará a entender mejor la composición de lo que consumimos y tomar mejores decisiones de compra. Hoy aprende. Y regresamos ya a su programación La Fe que Transforma. Recuerde que usted puede marcarnos al número 59-32-91-28. Repito, 59-32-91-28. Usted puede enviarnos su petición de oración y nosotros con mucho gusto estaremos en oración por usted y por toda su familia. Nosotros estamos hablando el día de hoy que nosotros tenemos, que tiene que haber un orden en nuestras vidas, un orden en nuestra familia, un orden en todas las áreas que van correspondiendo a nuestra vida. Porque recuerde que el Señor desde la creación, Él lo fue haciendo con un orden.
aquí les, para no leer todo lo que, porque sí son muchos versículos, son varios, voy a resumirle cuando cada día lo que el Señor fue haciendo en su respectivo día. El primer día, como hablamos ahorita, pastora, que Dios creó los cielos y la tierra y creó la luz. El primer día creó la luz, porque la luz del Señor es indispensable para todo. Para vivir. Exactamente. Para nuestras vidas, para todo lo que nos rodea, es indispensable la luz del Señor. En el segundo día, Él creó el firmamento y el agua. El segundo día creó el firmamento y el agua. El tercer día, Él creó la tierra y la vegetación. En el cuarto día, Él creó el sol, la luna y las estrellas. Se cree que también creó a los ángeles. En el quinto día, Él creó las aves y los peces. En el sexto día, creó los animales y al hombre. Y el séptimo día, ustedes saben que fue el día que descansó el Señor. Pero si nos podemos dar cuenta, pastora, el Señor fue creando, no solamente hizo al aventón. Háganse todas las cosas, no. Primero creó la luz, dice que después Él creó el firmamento y el agua, después la separó, a uno le llamó mar, a otro le llamó tierra, mire qué cosa, después de esto creó la vegetación, entonces todo fue un proceso, pastora. Un orden. Exactamente, un orden, y es lo que Dios, Él va haciendo en nuestras vidas. Él va colocando un orden. A veces nosotros no podemos percatarnos o no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, pero tenemos que entender que es Dios que va colocando ese orden en ese proceso. Ay, queriendo o no, nuestro propósito tiene un proceso. Nuestro propósito en esta vida también tiene un proceso. A veces todas las cosas que pasamos, sean buenas o malas, conllevan también un orden que después nos lleva a encontrar nuestro propósito o a realizar nuestro propósito por el cual estamos aquí. Y por eso nosotros ahorita les estamos mencionando y hablando sobre esto, que el orden para nuestra vida tiene que ser algo esencial en nuestra forma de vivir, porque eso nos va a traer mucha tranquilidad y nos va a traer también bendiciones, pastor. Entonces, ahorita lo que mencionó de que el Señor primero hizo la luz, pues claro, porque nosotros no podemos estar viviendo en tinieblas. Y todo ser vivo que está en esta tierra necesita la luz. Exactamente. Para vivir. No, y algo que me llamó mucho la atención, pastora, era que cuando Dios creó las aguas, cuando hizo las aguas, cuando hizo el mar, Él, en ese momento Él no hizo las aves. Ni los peces. Ni los peces. Cuando hizo la vegetación, cuando hizo las aguas, Él no creó ni los peces, ni las aves. Ya había agua, ya había pez, ya había tierra, ya había hierbas. Pero Él no creó ni los peces, ni las aves, sino que Él se esperó hasta el quinto día para crearlo. Mire qué cosa. Yo le preguntaba a las personas el domingo que por qué fue que Dios no creó, él podía hacerlo, pero todo, como usted dijo, todo tiene un proceso. Porque si se hubiera creado los peces, si se hubieran creado las aves, los hubiera hecho nuestro Dios, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran muerto, porque no había luz. No estaba la luz del sol. Exactamente, no estaba la luz del sol, no estaba la luz de la luna. Entonces, seguiría todo en un caos para los animales. Así es, porque estaban en la oscuridad. Exactamente. Y es lo que Dios Él va haciendo. Y algo también que me llamó mucho, mucho la atención, es que cuando Dios hacía algo, en su palabra dice, y Él miró que era bueno. Cada vez que hacía una cosa, Él decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, cada proceso que nosotros vamos pasando en nuestras vidas, cada transformación, cada renovación que vamos teniendo, es para nuestro bienestar, es para nuestra bendición, es para tener una vida mucho mejor, pastora, tomado de la mano de Dios. No, y hay muchas personas que ahorita pueden decir, pero ¿cómo las cosas que me pasan malas pueden ser buenas? ¿O cómo Dios puede decir que eso es bueno? Bueno, es que cuando nosotros no tenemos puesta nuestra mirada en Dios, cuando nosotros no nos acercamos a Dios, cuando la luz de Dios no entra dentro de nosotros, nosotros no vamos a comprender el propósito de esas cosas y por eso las vamos a ver como malas,
Por eso las vamos a mirar como malas. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, nos empezamos a acercar a Él, nosotros empezamos a entender, o incluso hasta después lo podemos entender, que todo eso es para bien. Porque de hecho la palabra dice que todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios. Entonces Dios no es una persona mala. A veces, como siempre lo hemos dicho, somos nosotros los que escogemos a veces decisiones incorrectas. Somos nosotros los que decidimos separarnos de Dios, no Él de nosotros. Exactamente. Y según las decisiones, como usted acaba de mencionar, según las decisiones que vayamos tomando, o nos van a ir acercando o nos van a ir alejando. Entonces es momento de que usted aproveche ahorita que ya va a terminar este año, aproveche ahorita que va a empezar un año nuevo, para que usted empiece una vida nueva. Hablamos con unos jóvenes, pastor, hace un momento, ¿no? Que deja año nuevo, vida nueva, ¿no? Ahora sí que pónganlo en lo primero de la lista de los propósitos de del año nuevo. Póngase como propósito empezar a ordenar aquello que todavía tienen desorden en su vida, pastor. Sí, porque empezar a ordenar. Porque de repente, como usted dijo muy bien hace un rato, podemos ser ordenados en algunas áreas de nuestras vidas, pero otras las tenemos totalmente desordenadas. Otras áreas las tenemos totalmente olvidadas. Por ejemplo, la familia. Una de ellas. A lo mejor la persona puede ser súper ordenada y buenísima en el trabajo, no se diga. Pero con la familia, total desorden. No, un ejemplo, ¿no? El esposo no lleva el orden en su casa con sus hijos. A lo mejor la mamá también no lleva el orden. No estamos juzgando a nadie, ¿eh? Ojo, solo estamos diciendo que tenemos que tener un orden. A lo mejor yo puedo ser súper ordenada en el trabajo, trabajar muy bien y lo que sea, pero mi casa la tengo desordenada. Híjoles, que mejor ni entro, ¿verdad? Ropa por aquí, calcetines por allá, el baño no se diga, y todo bien desordenado, ¿no? No estamos diciendo, es que ustedes no saben, pero yo trabajo. No, sabemos que las personas trabajan, y hay personas que trabajan, pastor, pero que son ordenadas. Exactamente. Tanto en su trabajo como en su casa. Y como usted dice, no, tenemos que aprender a cuidar cada una de las áreas de nuestras vidas. Sí, porque también el desorden en la casa está comprobado que trae enfermedades, tanto biológicas como en nuestro interior, espirituales, infecciones, enfermedades. Y hablando de lo espiritual, tristeza, depresión, ansiedad. Imagínese una persona siempre viviendo en su casa, hecha un caos, un tiradero, todo sucio, ¿qué va a pasar? Pues se va a poner ansiosa, se va a poner depresiva, se va a enojar porque no va a saber ni para dónde empezar, ni cómo empezar, ni qué hacer. Entonces, eso está comprobado. Exactamente. Nosotros llevamos a una alabanza más, pero ya regresamos con todos ustedes. Le saluda el pastor Isaí Hinojosa en asociación con Radio Voz 106.3. haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe, y una entrevista al pastor y algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través de Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad, vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo.
El deseo de nuestro corazón es que la persona que está fuera de la iglesia pueda encontrar de una manera sencilla, fácil, la manera de poder llegar hasta tu congregación. Deseamos pronto poder conocerte para poder platicar más acerca de este tema, ya que sinceramente creemos, Radio Voz y un servidor, que Directorio de Iglesias será una herramienta de parte de Dios para que más personas puedan llegar a sus pies, para que más personas conozcan la palabra de Dios y para que de una manera más sencilla puedan llegar hasta tu congregación. Nos despedimos y esperamos pronto poder conocerte. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un chocolate. Unas gomitas. Una barrita de granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros. Las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. El águila real y el ecosistema de desiertos y matorrales en la reserva de la biosfera El Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, héroes de la independencia de México, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
orden. No, y también a veces en el matrimonio, muchas veces también en el matrimonio no hay un orden. ¿Por qué lo decimos? Porque a lo mejor a veces el trabajo está antes. El trabajo está antes que la esposa, el trabajo está antes que el esposo, el trabajo está antes que los hijos. Entonces no dejemos que nos consuman también esas cosas, pastor, porque también eso trae un desorden en la vida emocional de todos y principalmente de la familia. Entonces hay que cuidar mucho que seamos ordenados. No es que nosotros vayamos a ser unas personas perfectas, ¿verdad? Que tengamos todo bien pulcro y todo, pero no. Pero sí nosotros podemos ser personas que procuremos ser ordenadas, porque como le dije, hay muchas cosas que están revueltas en nuestra vida por causa de que nosotros no priorizamos cosas. Exactamente. Uh-huh. Entonces, empiece ya por poner ese orden. Empiece ya por colocar esas ideas en orden también. Tal vez es una persona que es trabajadora, una persona que es responsable, una persona que le gusta ayudar a los demás, pero tal vez también ha descuidado algunas áreas de su vida. Y eso le impide a que usted sea feliz, eso le impide a que usted tenga paz, porque recordemos que cuando hay un desorden emocional, lo primero que se va de nuestras vidas es la paz. Lo primero que se aleja de nuestras vidas, pastora, es esa tranquilidad. Uh-huh. Y su palabra dice que incluso hay un salmo que dice que y en paz me acostaré y descansaré porque en el Señor he confiado. Cuando hay un orden, podemos confiar tranquilamente en Dios. Uh-huh. Como tú mencionabas el domingo también, en la vida financiera. Cuando una persona no tiene un orden en la vida financiera, se endeuda, pero hasta el cuello y más arriba. Entonces, eso es muy importante, tener un orden también en nuestra vida financiera. Exactamente, en todas las áreas de nuestra vida. Recuerde, seguimos repitiendo, este año ya está acabándose, algunos 20 días más, y este año ya se acabó, y inicia un año nuevo. Aproveche, haga ese propósito de empezar a ordenar su vida. Al Señor le gusta el orden. Y usted haga una prueba. Cuando usted empiece a ordenar esas áreas de su vida, usted va a ver un cambio. Usted va a ver una diferencia. Usted va a ver cosas buenas, en pocas palabras, en su vida. Porque hay cosas que solamente es cuestión de poner orden. Recuerde, orden en su familia, en su salud, en su alimentación también, orden principalmente en su vida espiritual, como dijo mi esposa, orden en su economía, orden en su trabajo, orden en su casa, porque una cosa, pastora, es tener orden en casa y otra cosa es tener orden en la familia también, ¿verdad? Porque de repente la familia, usted su casa está totalmente ordenada, pero su familia está totalmente descuidada, desordenada. De repente hay odio, hay rencor. Mucho grito. Mucho enojo. De repente hay depresión o mucho enojo en su propia familia. Su casa puede ser ordenada, pero su familia puede estar desordenada. Empiece a checar las áreas de su vida. También puede ser en su trabajo. Porque una cosa es su trabajo y otra cosa es su economía. Uh-huh. Hay personas que ganan muy bien y no les alcanza, pastora. Así es. Ganan muy bien, ¿pero por qué? Porque no hay un orden en su economía. Y a veces hay personas que tal vez no tienen un salario muy alto, pero son ordenadas en ese aspecto y les alcanza para mucho, mucho más. Así es, Cindy. Y también, bueno, como le volvemos a repetir, no es que usted vaya a ser una persona perfecta y perfectamente ordenada, pero sí hay que tener un balance. Todo es un balance. Perdón, en nuestra vida. Todo es tener un balance. Es como le digo, siéntese, tómese un cafecito y póngase a pensar en qué usted ahorita no está teniendo un orden. En qué hay que pensar, ¿verdad? Hay que sentarse y pensar en qué nosotros estamos desordenados o por qué nosotros estamos siendo así o cuál es la causa o la raíz de que nosotros seamos así. Y se puede cambiar, se puede, y más si usted se toma de la mano de Dios. Eso es algo importantísimo. Hay personas, y yo me incluyo,
que éramos muy desordenadas en ciertas cosas de nuestra vida, pero cuando nosotros pasamos a tener y a vivir una relación con Dios, nosotros empezamos a comprender que nosotros teníamos que priorizar cosas, que ordenar cosas en nuestra vida, y empezamos a tener también bendiciones por eso, pastor. Exactamente. Entonces es momento de colocar ese orden, es momento de empezar a hacer algo diferente en su vida y principalmente tomados de la mano de Dios. Vuelvo a hacer énfasis en lo que dije hace un momento. Cuando el Señor, cuando creaba algo, cuando creaba las aves, los peces, cuando Él creaba al hombre y a los animales, la tierra, la vegetación, sí, el cielo, el sol, las estrellas, la luna, siempre que Él terminaba de crear algo, Él decía y vio Dios que era bueno. Entonces Dios ve que en su vida hay algo bueno por hacer todavía. Nada está perdido. Tal vez usted durante todo este año ha vivido en un caos, en un desorden. Ha vivido tal vez en tinieblas. Pero de eso Dios quiere hacer algo muy bueno para bendición de usted. Nosotros queremos compartirle también ya las direcciones de la Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo. Recuerden que estamos en la Ciudad de México, en la Avenida Portales, Avenida Municipio Libre, número 44, es la Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Recuerden que usted puede llegar a través del metro, pasa la línea azul, puede llegar por la calzada de Tlalpan, está la calzada Tlalpan y la calle Miraflores. Ahí estamos enfrente de un parquecito. Ahí nosotros estaremos esperando el día domingo a las 10 de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Así como el día viernes a las 11, a las 4 y a las 7. Y mañana martes a las 11 y a las 7 de la noche. Usted que ya quiere terminar este año colocando orden en su vida. Y si usted vive allá en Papantla, Veracruz o sus alrededores, ahí en el Chote, en la comunidad del Chote, tenemos otra iglesia, Santuario Cristiano del Dios Vivo también, en la calle 5 de Mayo, número 34, a media cuadra de la agencia municipal. Recuerde que ahí estamos el día viernes. Ya cambiamos los horarios, pastora, ¿verdad? Así es. El día viernes a las 4 de la tarde y el día domingo a las 10 de la mañana se está llevando un mensaje de fe, un mensaje de salvación, un mensaje de bendición para todos ustedes. Incluso les mandamos un saludo y un abrazo a todos los miembros y a toda la familia de la Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo. Nosotros vamos a una alabanza más, pero ya regresamos. Recuerde que ya regresamos aquí para hacer esta oración de fe por usted y por su familia. Estamos a tiempo que muchas cosas empiecen a cambiar. No se vaya, ya venimos. En las áreas naturales protegidas se encuentran dos de las principales riquezas del país: nuestros recursos naturales y nuestras comunidades. Juntas producen, crean y transforman el presente y el futuro de México. Participa y contribuye en la conservación de la biodiversidad. Áreas naturales protegidas. Vivir para conservar. Conservar para vivir. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat. Gobierno de México. El águila real y el ecosistema de desiertos y matorrales en la reserva de la biosfera El Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, héroes de la independencia de México. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la Paz.
¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Solamente puede ser Jesús. Entonces, y es lo que Dios quiere en su vida, que esa luz llegue, que esa luz resplandezca. Es lo que Dios quiere, que usted termine, así como termine este año, que terminen esas tinieblas, que todo se quede atrás, que todo ese desorden que había se quede así con ese viejo año. Y así como empieza un año nuevo, empieza una vida nueva, pastora. Así es, pero pues bueno, como siempre decimos, la decisión la toma ustedes, exacto, ¿verdad? La decisión la toman ustedes. Entonces, y no perdemos nada. No perdemos nada con intentar, no perdemos nada con sentarnos y pensar, con analizar, no perdemos nada con hacer cambios en nuestra vida. Yo creo que al contrario, yo sé que ustedes han escuchado mucho que los cambios pues traen también muy buenas cosas. Entonces, pues es cuestión de que nos decidamos y que nos propongamos y que le echemos ganas y que tomemos fuerzas, nos tomemos de la mano de Dios, que es lo importante, que es algo muy importante, y pues todo cambio va a ser una bendición para nuestra vida. Entonces, a ponernos en orden. Así es muy buen tiempo, muy buena época para empezar. No sé cómo ha sido este año para usted, cómo ha sido desde que inició este año. Tal vez no fue el año que usted quiso, las cosas no salieron como usted quería, tal vez tuvo pérdidas en este año, porque sabemos que no estamos exentos, pastora, a que pasen cosas en nuestras vidas o a nuestro alrededor. Pero nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para uno mismo darse esa oportunidad, porque Dios no la da. Dios nos la da a cada momento, a cada día, pero uno como persona darse esa oportunidad de levantarse y empezar de nuevo. Por más oscuro que sea el panorama, por más fea que se vea la situación, por más grave que sea el problema, recordemos que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente y el todo lo puede, todo lo puede. Usted hasta usted puede decir, es que Dios no conoce, no sabe lo que estoy pasando, no conoce. Mire, su palabra dice, pastora, que Dios es omnisciente también, que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Pero el que tiene que dar el primer paso somos nosotros. Su palabra bien clara lo dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero si yo no doy un paso hacia mi padre, si yo no doy un paso hacia mi Dios, no va a pasar nada. Es como cuando, bueno, los que ya son esposos, ¿verdad? ¿Cómo fue que se conocieron? Pues porque alguien tuvo que haber dado el primer paso de decirle, bueno, pues me gustas, ¿verdad? O quieres ser mi novia, quieres ser mi novio. Entonces, de esa manera hay que dar ese primer paso y van a ver que va a ser toda una bendición.
Así es, así es. Entonces, ya para terminar este versículo, que caramba, a mí me encanta, y no sé cuántas veces ya lo he pasado aquí en esta programación, que dice, es Isaías, guarde este mensaje en su corazón para empezar este año. Usted que tuvo un mal año, usted que tuvo tal vez una mala racha, o tal vez este año no fue como el que usted quería, pero recuerde que el Señor siempre, Él nos da segundas oportunidades. No importa lo que las demás personas piensen o digan, lo importante es el punto que Dios tenga a su favor. Dice así la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces yo le invito a que usted se levante, a que usted empiece de nuevo, a que usted tome esa decisión de fe y usted se tome de las manos de Dios y empiece a ordenar su vida. Porque cuando usted se levanta, usted ordena, esa luz del Señor empieza a resplandecer sobre su vida, pastor. Así es. Bueno, pues vamos ya a realizar la oración. Si usted gusta también, puede todavía marcarnos al número 5932-9128, enviar su petición de oración. Y nosotros vamos a estar como quiera orando todas las peticiones que ustedes nos mandan. Nosotros seguimos orando por todas ellas. Así es. Y no se olvide que la programación, la estación está a las 24 horas. Las 24 horas, cada hora hay un mensaje nuevo, hay un mensaje fresco. Cada hora hay un área diferente que se habla también para usted que nos escucha, tal vez por esa transmisión, por Facebook, como Radio Voz, usted que escucha tal vez por internet, usted cualquier hora usted puede estar contactando, porque de repente hay momentos, pastor, en que nos sentimos solos, hay momentos en que necesitamos escuchar algo, cualquier cosa, y aquí sería una buena opción. Porque siempre hay un mensaje fresco de varios siervos y siervas de Dios que están trayendo una palabra de bendición. Bueno, nosotros ya estamos llegando aquí a esta finalidad de esta programación, creyendo que Dios sembró esa semilla en sus corazones. Y yo creo que muchos de ustedes que nos escucharon, yo creo que muchos van a empezar a poner ese orden para empezar una vida nueva, un año nuevo. Como el domingo pasó, una persona se me acercaba y decía: pastor, es momento de colocar un orden. Pero si nosotros no tomamos esa decisión, no va a acontecer absolutamente nada. Bueno, vamos a orar. Usted que está en casa puede cerrar sus ojos. Usted que está en casa puede colocar, si gusta, la mano sobre su corazón. Vamos a orar. Mi Dios y mi Padre amado, en esta noche, Señor, nosotros entramos en tu santa y bendita presencia. Antes que nada, mi Padre, quiero darte las gracias por permitirnos estar aquí en esta noche compartiendo este mensaje, compartiendo esta palabra junto a mi esposa. Quiero darte las gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno. No se me olvida, Señor, que en esta semana tú obraste en nosotros, sanando a mi esposa, Señor. No se me olvida, Padre, que tú nos has bendecido y has sido bueno con nosotros. Porque sabemos, mi Dios, que todo proceso que pasamos es para bendecirnos, Padre. En ese momento, yo quiero pedirte, Señor, por cada una de las personas que se comunicaron, que se contactaron, que se conectaron en esta noche y que están escuchando esta oración, mi Padre, que tal vez que durante este año ha habido un desorden emocional, un desorden en la familia, en los hijos, tal vez hubo un desorden en su economía y a causa de eso están endeudados y no saben qué hacer. Tal vez hubo un desorden, mi Dios,
en la salud, en su trabajo, en su casa. Pero sabemos, Padre, que cuando te empezamos a buscar, Señor, tú empiezas a traer un orden. Tú empiezas a traer luz a nuestras vidas, para así nosotros tener esa fuerza para levantarnos y resplandecer, mi Dios, donde quiera que estemos. Padre, yo te pido, Señor, por aquella persona que en esta noche tal vez ella está derramando lágrimas. Esta persona, mi Dios, que se encuentra desesperada, porque este año, mi Dios, se ha estado acabando y su vida ha sido un caos. Su vida, mi Dios, ha sido un desastre y ya no aguanta más. Yo te pido en esta noche, Padre, que tú le des esa fuerza, esa fortaleza que ella necesita. Pero principalmente, mi Padre, yo te pido, Señor, que tú le des esa paz en su corazón, para que ella pueda, mi Dios, levantarse en este momento. Pueda levantarse, mi Dios, y empezar a poner orden en su vida, para que esa luz, mi Dios, que proviene de ti, sea reflejada donde quiera que ella vaya. Padre, yo quiero entregarte, mi Dios, la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Bendícelas en todo lo que ellas hagan, Señor. Bendice su familia, bendice su salud, su economía, su vida espiritual. Bendice, Señor, cada una de las áreas de su vida, Padre. Es lo que yo te pido en este momento. Señor amado, te damos gracias por esta programación. Te damos gracias también por nuestros hermanos en cabina, que forman parte, mi Padre, de esta bendición. Nosotros te entregamos, mi Dios, esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias a Dios. Amén. Entonces, es momento, pastora, ¿no? Es momento que de poner orden, porque ahorita que estaba haciendo la oración, se me venían imágenes de cuántas personas no están sufriendo, cuántas personas no están llorando, cuántas personas no, caramba, no quisieran regresar el tiempo para tal vez no haber tomado esa decisión que tomaron, y tal vez quisieran ese tiempo para empezar a poner orden desde atrás. Pero nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Usted que nos escucha, aproveche esa oportunidad que Dios le está dando. Dios le bendice en gran manera y quiere bendecirle. Nosotros nos despedimos. Que pasen muy buenas noches. Dios les bendiga muchísimo. Y recuerde que siempre dígale a su familia cuánto los ama. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche. Bendiciones. Hasta la próxima.